Hello, here is Pavle from Tropical Blayage. I'm coming from Serbia. I'm started with the music at 15 years old, and I was first listening to a lot of music, and when I heard psychedelic trance, I had to know how it's made and how it's composed. So at the early age, I started to working on some software programs and to working on my idea. And after some years of work, I started releasing music at Dacru Records, and all the story started at that point. And now I'm working on third album. I have two albums before and a lot of EPs, and looking forward to present music to all people who want to hear it. Leno nos platica que él empezó a los 15 años a producir su propia música y siempre estuvo muy interesado, ¿no? Atraído de la música electrónica, que tiene una gran energía que le despertó a él, pues una pasión muy grande, ¿no? Y que después de sus primeros 5 años de producción, al sexto es cuando él empieza a publicar sus tracks con la disquera de Dacru Records, que es de Bélgica. Y bueno, Pablo, él es nacido en Serbia, y pues bueno, a partir de que firma con Dacru Records, su trabajo pues ha alcanzado muchas fronteras, diferentes países, visitas. Él ya tiene 2 álbums, los cuales ha publicado, está trabajando en el tercero. Y de igual manera, pues tiene tracks en muchísimas compilaciones y varios EPs. Okay. Y yo, ¿qué tal, amigos? Soy Gessel de Cronos, de Guadalajara, y aquí visitándolos en esta linda tierra de Tabasco. Muy feliz de estar pues, con todos ustedes. Acerca del proyecto Cronos, nace como hace 10 años, más o menos, sí. 10 años. Empezamos un muy, muy buen amigo y yo, un excelente amigo, Mr. Enrique Tanco, que pues ahora es papá de 2 lindas niñas y tiene pues, ya su vida en la Ciudad de México. Él tiene también un excelente proyecto que se llama Intelligence, el cual deberían echarle una buena oreja. Y bueno, yo sigo con el estandarte del proyecto Cronos, el cual pues empezó a presentarse primero pues en Guadalajara, después fuimos visitando estados aledaños, ¿no? Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, y después fuimos expandiendo un poco, ¿no? Que ya en Campeche, Chihuahua, allá por Juárez, Baja California, etcétera, ¿no? En 2008 es cuando el proyecto, pues ya después de haberse presentado en varios festivales grandes, importantes en México, con audiencias de más de 3.000, 5.000 personas, en 2008 damos este demo a nuestro manager de Dacru Records, ahora de Bélgica, y les interesa mucho un par de tracks, publican uno de ellos en una compilación, la compilación funciona muy bien. Y a partir de eso nos invitan a ser parte de la disquera, firmamos con ellos, muy profesionales, ya con un plan de trabajo de aquí a 3 años, y es cuando el proyecto pues empieza a darle pues una vuelta al mundo, ¿no? Presentándose pues ya en más de 25 países, afortunadamente, y en fiestas con pequeñas audiencias y muy especiales, y fiestas también con grandísimas audiencias, ¿no? El evento más grande que se ha presentado ha sido 22.000 personas, fue una fiesta en Guadalajara, estuvo increíble, ¿no? Donde se presentó Underworld, Moby y muchos otros artistas. Y pues bueno, el proyecto también ha visitado varios horizontes como Portugal, Grecia, Canadá, Japón, Turquía, Italia y bueno, muchos otros rincones del planeta, ¿no? Hoy en día pues estamos trabajando en un track de colaboración juntos con Cronos Tropical Blayage, y pues inspirados, ¿no? En toda esta experiencia ahorita de estar aquí en Tabasco con todos ustedes y pues tratar de proyectar todo eso en este track, ¿no? Toda esa magia. It's like in the places you ever played before, it's like what you think about the reaction or the energy of the people in different countries as well. Well, depends on the country, everywhere is different, you know, but the point is the same, of course, of the story. But yeah, like in Mexico, you have a really good energy, a lot of heart, a lot of really nice atmosphere. On some other parts,
like in Europe or somewhere, you have maybe a little bit steady public, but they understand really well the music and they enjoy it on another way. So yeah, I would also point out to Portugal as a country who really understand the music and really intelligent yeah, audience for the psychedelic trance. But yeah, all the around the world are really good people in the parties, in the scene, and yeah, everywhere is good atmosphere, but with depends. Sí, Pablo nos platica que pues desde luego de lugar a lugar, de ciudad a ciudad, país a país, cambia, ¿no? Siempre la respuesta de la gente, pero que en México pues le ha gustado muchísimo, ¿no? Sí, que se entregan en el dance floor, ¿no? Y los ves brincando y zapateando y que eso es como una experiencia pues increíble, ¿no? Para el artista que está arriba del escenario y ver cómo esa retroalimentación de parte del público. Pues México tiene una energía muy especial y también, por ejemplo, él nos platica que en Europa pues la gente es un poco más tranquila, ¿no? Pero realmente también están escuchando y están analizando realmente la música, ¿no? Desde una perspectiva profunda, claro, ¿no? O sea, quizás no los ves brincando y bailando tanto, pero realmente están escuchando también. Y nos platica que en Portugal también tiene una escena muy, muy padre, que gente también pues con un oído avanzado, ¿no? Que va escuchando música de calidad ya desde hace varios tiempo y que también tiene una muy buena energía. Y pueden escuchar música en soundcloud.com/Kronos. Es Chronos, Kronos, y es Kronos Trance, todo pegado con minúsculas. Y también pueden escuchar mi proyecto alterno de Deep Tech House, que es Hessel, mi nombre, que es Hessel, igual en SoundCloud, ¿no? Y de igual manera son los links para Facebook, para quien guste agregar en las páginas, estar en contacto y enterarse de nuevos eventos, nueva música, nuevos sets que vienen en camino. Pues ahí podemos tener esa información, ¿no? Big regard to Desde la Música from Tropical Blayage. Un gran saludo a Desde la Música de parte de Hessel de Kronos.